Marco 14, versículo 32, y por favor comparte esta prédica con alguien que usted quiera bendecir. Dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. La otra versión dice: comenzó a entristecerse, y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense allí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó a tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Oh Padre, yo creo que todo es posible para ti hoy. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Hoy nadie va a decir amén. Los dormidos digan amén. Eso hoy nadie va a decir eso. Y no sabían qué decir. No sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Amén. Bendita sea tu palabra, Señor. Hoy quiero hablar de un tema muy relacionado con el que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la depresión y hablamos de 5 aspectos para salir de la depresión. Inclusive prevenirla. Si no la escuchó, pues le pediría que hoy en cualquier momento la escuche y una esa enseñanza con la de hoy. Hoy quiero hablar acerca de unas hermanitas de la depresión que se llaman la tristeza y la angustia. El título que le he puesto hoy se llama Off a la tristeza y la angustia. Alguien diga conmigo: hoy le doy off a la tristeza y a la angustia. Pero dígalo como si de verdad usted, a partir de hoy, se acaba toda tristeza, toda angustia. Es más, voy a profetizar algo comenzando la enseñanza. Hoy no solo se acaba la tristeza y la angustia del espíritu, lo que te entristecía se acaba también en el nombre de Jesús. Lo que te angustiaba se acaba también en el nombre de Jesús. Bien, los despiertos digan amén, hoy recibo. Amén, amén. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es un sentimiento de dolor anímico, del estado de ánimo, por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, con insatisfacción y aún con ganas de llorar. ¿Alguien ha estado triste este último año? ¿Sí? Ok, entonces estamos bien. La angustia es un estado de intranquilidad o inquietud. ¿Alguien ha estado intranquilo el último año? ¿No? 4, 5, 6, 7, por allá. Ok.
intranquilidad o inquietud muy intensa causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Ojo, sea la amenaza cierta o sea una mentira total del padre de mentira que usted sabe quién es. Ambas, tanto la tristeza y la angustia, son un estado del alma, de nuestra alma, mente, emociones, voluntad, pero que traen consecuencias, por supuesto, en todo nuestro entorno y en nuestras decisiones y aún en nuestro estado físico. Aquí vemos que Jesús vivió un estado de tristeza y de angustia. Él lo dijo, cuando estaba en Getsemaní, antes de ir a la cruz. Por supuesto, sabemos cuál fue la razón de la tristeza. Dice, comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. El versículo 34 dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y dice, quédense aquí y velen conmigo. Jesús se entristeció y se angustió. Y si Él era Dios, ahora hombre, y se entristeció y se angustió, pues yo creo que de vez en cuando se vale que usted y yo tengamos sentimientos de tristeza y de angustia. Es normal tener momentos de tristeza y de angustia. Lo que no es normal es que la tristeza domine tu vida. Lo voy a repetir. Lo que no es normal y no puede ser es que la tristeza y la angustia sean los espíritus y el sentimiento que domine tu vida permanentemente. Como seres humanos podemos vivirla, pero no podemos depender de ella todo el tiempo, ni vivir en estados de tristeza y de angustia permanente. ¿Por qué, pastor? Varias razones. La principal, porque no es el diseño de Dios, de tu Padre Celestial para ti. Necesito que alguien me diga amén a eso. La tristeza no es el diseño de Dios para ti. Dios tu Padre vino a darte vida y vida en abundancia. Él es espíritu de gozo, de alegría, de abundancia, de victoria. Yo creo que la depresión, la tristeza, la angustia y la depresión son hermanas. Y tienen un hermano que se llama el temor. Y el papá y la mamá de estos cuatro, el papá es Satanás y la mamá se llama ruina. Te lo repito. La depresión, la tristeza y la angustia son hermanas. Y tienen un hermano que se llama temor. Y el papá es Satanás y la mamá se llama ruina. ¡Fuera! Alguien diga fuera. ¿A qué? A cualquiera de esas cosas. Ahora, no somos robots, por lo tanto podemos sentir todo este tipo de emociones, pero sí podemos y tenemos la capacidad de desarrollar de manera consciente la capacidad de combatir, ojo, y no dejar que estos sentimientos y espíritus dominen nuestra vida. Entonces, lo que quiero hablar ahora es, ¿cómo yo puedo combatir la tristeza y la angustia? ¿Cómo yo puedo ser vigilante ante ellas? ¿Cómo puedo yo que aunque quieran venir y entrar a mi casa y quedarse viviendo en mi casa, la tristeza y la angustia no se van a quedar viviendo en tu casa? Necesito un amén allá los que están. La tristeza y la angustia no serán más huéspedes de tu casa, ni de tu matrimonio, ni de tu juventud, ni de tu edad adulta, ni de tus finanzas, ni del ministerio. Dígame amén, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Ahora sí, ¿cuántos están preparados? Diga, estoy preparado, pastor. Diga, estoy gozoso. Dice, fueron al huerto de los olivos, a Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras que yo voy a orar. Siéntense aquí mientras que voy a orar. Se adelantó un poco más, dice, pidió oración que si fuera posible pasara de él esta horrible hora que él esperaba. Abba, Padre, clamó, le pidió al Padre. Señor, clamó, yo sé que todo es posible para ti. Después le dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, primero, yo necesito ir a orar, necesito ir a buscar a Dios.
Cuando yo estoy viviendo momentos de tristeza y de angustia, lo primero que yo debería hacer es ir a buscar a Dios. Necesito ir a orar, necesito poner mis cargas en Él, necesito pedirle a Él un milagro. ¿Por qué necesitamos ir a buscar a Dios? Dios mío, nadie dijo amén cuando dije orar. Padre, ¿qué pasó aquí? ¿Hay algún cristiano por aquí? ¿Hay alguien que cree en la oración? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los pastores, ¿alguien cree en la oración? ¿Por qué? Es sencillo, porque es un estado de alma, es un estado emocional. Y yo tengo que, pero ojo, producido por cosas externas, situaciones que no me gustan, malas noticias, cosas que cambian en mi vida que yo no esperaba que cambiaran. ¿A alguien le ha pasado con esta pandemia que algo cambió, malas noticias? Claro que sí, todos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que entender que hay cosas que solo Dios puede cambiar y que yo no las puedo cambiar. Tú no las puedes cambiar. Y cuando hay cosas que me entristecen y yo no las puedo cambiar, sí o sí tengo que ir a Dios, porque si no, seguiré conectado a la tristeza por aquello que no puedo cambiar. Y yo quiero que sea rojo, pero sigue siendo azul. Pero resulta que es Dios el que lo puede cambiar. Es más, hoy declaro que algo va a cambiar Dios mientras que entregas tus cargas a Él. Gracias por lo que dicen amén. Entonces no puedo aferrarme a esa situación que yo no puedo controlar, que yo no puedo cambiar, que se me salió de las manos, pero estoy permitiendo que produzca esa tristeza o esa angustia. Si no busco a Dios, si no pido a Él un milagro, si no le entrego la carga, voy a ser consumido por la angustia e inclusive puedo ser apagado espiritualmente. ¿Qué significa? Que en medio de esas etapas de tristeza yo vaya y entregue las cargas a Dios. Jesús, ¿qué estaba haciendo en Getsemaní? Entregando su carga, entregando su dolor, entregando, Dios mío, voy a la cruz, pero si puedes hacer algo, Dios mío, hazlo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, pero bueno, que se haga tu voluntad. ¿Hay alguien que me está escuchando? ¿Qué significa eso? Que yo le estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo sobrellevar esta carga. Yo no puedo sobrellevar este problema. Yo no puedo seguir siendo consumido por esta preocupación, por este temor, por esta angustia. Tú sí puedes tomar control de esta situación. ¿Cuántos tienen cargas hoy? ¿Tienen una preocupación, algo que solucionar, algo que te entristece, algo que te genera angustia? Pues bienvenido al club de los que le entregamos las cargas a Él. Por ahí había una adoración que dale tus cargas a Él, dale tu vida, tu corazón, cántale a Él, dale tus cargas. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, mira, práctico, hoy declaro, profetizo que toda carga que estés sobrellevando, que te entristece y te angustia, hoy queda en las manos de Dios. Y las manos de Dios son las mejores manos que pueden manejar tu situación. Denle un aplauso a Dios el que lo crea. Gálatas 5:22 dice Gálatas 5:22, porque estoy hablando del primer punto. ¿Por qué orar? ¿Por qué buscar a Dios en medio de la tristeza y la angustia? Porque cuando yo voy a buscar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es totalmente contrario al espíritu de este mundo. Aquí hay espíritu de tristeza y de angustia. Él es espíritu de alegría, Él es espíritu de paz. Es el que puede contrarrestar, suministrar un espíritu diferente. Por eso usted ve que la gente que viene a la iglesia y se congrega, oye, salen alegres, salen bendecidos, salen llenos de ánimo, salen con otra expectativa. Oye, no sé qué pasó, pero sales como creyendo que un milagro va a suceder esta semana. Dígame un amén alguien, por favor. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera. Es el Espíritu Santo el que puede producir. Mira,
de cero. Tú puedes no tener ninguna razón en tu entorno, en tus finanzas, en tu familia, en tu salud, en tus proyectos, en el ministerio, en tu universidad, ninguna razón por la cual estás feliz, pero tú te encuentras con Dios y estás feliz, sales feliz, porque la felicidad y la alegría que Dios te promete no depende de lo afuera, depende de adentro. Es más, tú eres un manantial de alegría y de felicidad. Yo dije, tú eres un manantial de alegría y de felicidad. Recíbamelo a alguien allá. Dice, de tu interior correrán ríos de aguas vivas. Amada iglesia, no fuimos llamados a ser parte del problema. La Biblia dice que somos pacificadores. ¿Sabías eso? Pablo dijo, somos pacificadores, o sea, no somos de los que aumentamos el problema, de los que nutrimos los problemas, de los que llenamos de negativismo y tristeza a esta sociedad. No, somos de los que neutralizamos el problema, de los que donde tú entres esa casa se llenará de paz, se llenará de alegría, se llenará de fe, se llenará de gozo. Estás perdiendo una oportunidad para decir amén. Se llenará de victoria. Donde tú entres, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, entrará contigo. Dígame amén. Mateo 11:28. ¿Por qué orar? ¿Por qué buscar a Dios? Porque Jesús prometió algo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados, lleven cargas pesadas. Yo creo, hago un paréntesis, contrario a lo que el espíritu de este mundo, a lo que las tinieblas han dicho, que ya no hay que congregarse, que la iglesia no va a crecer, que la iglesia, que todo el mundo se va a quedar por allá viendo por internet, que todo. No, yo creo que estamos en el periodo a punto de ver la explosión de discípulos, de hijos de Dios, de hijas de Dios, la multiplicación de las iglesias más grande que hayamos visto. Bueno, por lo menos en el ministerio AMI estamos a punto de verlas, porque es la mejor temporada para decirle a la gente que está llena de tristeza, de angustia, casi muertos espirituales, de tanta preocupación: Jesús puede llevar tu carga, y su carga es ligera y su yugo es fácil. Todos los que estén cansados, lleven sus cargas pesadas, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Qué es lo que está buscando la gente hoy? Cristianos o no cristianos, ¿qué están buscando hoy en día? ¿Qué están buscando? Yo le voy a decir dos cosas que están buscando. Bueno, tres. Están buscando que se acabe la pandemia. Están buscando que no quiebren financieramente. Y están buscando descanso para su alma de tanta preocupación y angustia del último año. Dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es ligera. Iglesia, la religión nos ha hecho creer que por vivir momentos de tristeza o de angustia, tal vez eso no es de Dios, eso no es fe, eso es pecado. Pero mis hermanos, eso es mentira del diablo. Es el mejor momento para buscar a Dios. El momento de tribulación es el mejor momento para buscar a Dios. El momento de angustia, el momento de intranquilidad, el momento de ataque, ahí es donde se ve tu identidad de hijo y de hija, y de buscar a Dios y levantar tus manos y decir: Abba Padre, pasa de mí esta copa, quítame este problema, yo descanso en ti y sé que tú tienes la victoria. Alguien diga, Padre, diga conmigo, Padre, yo sé que tú tienes la victoria. Dele un aplauso a Dios, el que lo crea. ¿Por qué voy a buscar a Dios? ¿Por qué Jesús fue a buscar a su Padre? Siendo Dios, Él fue a orar. Siendo Dios, ahora hecho hombre, Él fue a orar, Él fue a buscar a su Padre. Porque Jesús sabía que su alma podía traicionarlo. Sus emociones podían traicionarlo. Y Él fue a buscar a Dios. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Cada vez que yo voy a buscar a Dios en medio de un proceso difícil, de angustia, de tristeza, yo estoy enviándole un mensaje a Dios. Y al mundo espiritual yo estoy enviando un mensaje. ¿Cuál? Que yo creo que mi Padre Celestial tiene el control absoluto de mi vida.
y que Él cuida de mí. Y que yo no sé, yo no entiendo esta situación. Yo no sé por qué me ha pasado esto. ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? Yo no entiendo esto. Pero lo que sí entiendo es que Dios tiene la mejor salida. Y Dios tiene la salida preparada, la tiene lista. Dígame amén alguien más, por favor. Es más, te quiero decir hoy, tu victoria ya Dios la tiene preparada. El recurso ya Dios lo tiene preparado. La sanidad ya Dios la tiene preparada. La salida ya Dios la tiene preparada. El pago de la deuda ya Dios lo tiene preparado. Dios lo tiene preparado. Entonces voy donde Él, porque Él sabe cómo va a ser la salida. Él sabrá darme paz. Y entre otras cosas, escúchame esto. Padre, siento tu gloria aquí. Cuando tú tienes un momento de tristeza, angustia, cualquiera que sea, si tú te apartas de Dios, en vez de buscar a Dios, te apartas de Dios, eso va a ser un momento de tragedia. Eso va a ser un momento que las tinieblas van a utilizar para desmembrar tu fe, para robarte la bendición, para cortar el plan de Dios. Pero si en cambio tú te acercas a Dios, ¿qué pasa? Dice que Jesús fue a orar. Me llama la atención que Él no fue a orar a cualquier parte. Él fue a orar ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Al huerto de los olivos, a Getsemaní. Getsemaní, ¿sí o no? Al jardín de Getsemaní. Yo estuve orando en el jardín de Getsemaní. Yo te voy a llevar a orar al jardín. Yo estuve ahí. Getsemaní significa, Get significa prensa, y maní significa aceite. De hecho, usted cuando vaya conmigo al huerto de ese maní, se va a dar cuenta que es un jardín grande, lleno de muchos olivos. Muchos olivos, por eso se llama así, prensa de aceite. Es decir, que cuando tú vas a ese maní en el tiempo de angustia, en vez de quedar en derrota, en miseria, loco, enfermo o muerto espiritualmente, ese es el lugar donde Dios provoca una prensa de aceite en tu vida. Lo que era un motivo de tristeza y angustia, Dios saca un aceite nuevo en tu vida y te dan una nueva unción. Es decir, que las tristezas, cuando las pongo a Dios, se convierten en un milagro, se convierten en un nuevo territorio, se convierten en una nueva conquista. Oye, recíbame alguien esa palabra ya, por lo menos. Las tristezas las pones en Dios y se convierten en un nuevo nivel de unción, de poder, de milagros y de victoria. Ves a tu Getsemaní, en vez de apartarte de Dios, en vez de apartarte de la iglesia, en vez de apartarte de la presencia de Dios, búscalo como nunca antes, porque un milagro viene en camino. Padre, yo sí lo creo. Prensa de aceite. Entonces, el diablo usa los procesos para arruinarte, para matarte, para deprimirte. Dios los usa para darte más unción. Padre Santo. La iglesia tiene más unción ahora que antes de pandemia. Mis pastores tienen más unción. Los pastores de esta iglesia, bueno, yo no. Usted, aquí hago un paréntesis. Ore por sus pastores. Ora por tus pastores. Si eres de otra iglesia, ora como nunca antes. Porque yo creo que la gente que más ha estado sometida a la tristeza en este tiempo han sido los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores dedicamos nuestra vida a una actividad que es relacionarnos con la gente, y nos quitaron eso. Nos quitaron el poder relacionarnos, nos quitaron el poder pastorear, el poder hablar, el poder ministrar. Yo llevo un año que no le puedo echar un tarro de aceite a alguien y tirarlo al piso en nombre de Jesús. ¿Y qué hizo la pandemia? No te relaciones, no vayas a la iglesia, no vayas a la casa, no puedes ir, no te puedes tomar un café. Enciérrate, Padre Santo, misericordia. A los que son ermitaños, solitarios, a los que les gusta estar encerrados, la pasaron fantástico. A los que somos cohetes, que tenemos que estar de aquí para allá, Dios mío. Hay alguien así, cohete como yo, que no me gusta estar encerrado. Yo me acuerdo la primera cuarentena. ¿Cuántos se acuerdan? Los primeros 15 días de cuarentena, ¿cuántos se acuerdan? Que tú decías, bueno, son 15 días nada más, vamos, tú puedes. Tú puedes. Iban 2 días y parece que ya fueran 2 meses.
¿Le pasaba o no le pasaba? Te voy a decir porque, la tristeza magnifica el problema. Te lo voy a repetir. Los estados de tristeza magnifican el problema. Y yo me acuerdo que yo me levantaba, cuarto, quinto día, y me levantaba. Son las 9 de la mañana. Pasaban para mí como 20 horas. 9:45, Dios mío. Y me faltan 11 días. Y no es nada, que a los 5 días el presidente dice, no va a durar 15 días, sino 15 días más. Bueno, yo sé que eso no le pasó a nadie, pero a mí sí, a mí me daba mucha tristeza. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Busca a Dios porque Él te va a responder. Él está contigo en esa tristeza, en esa quiebra, en esa soledad, en eso que estás sintiendo. Él está contigo en tu angustia, está contigo y te librará de la angustia y te llenará de gloria. Dígame amén a alguien. Número 2, dice, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Número 1, busca a Dios, ves a orar. Número 2, ¿cómo yo puedo combatir la tristeza, la angustia? Busca compañeros de oración. Busca gente, vive en comunidad. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Por eso tan duro este año de pandemia, porque no pudimos vivir en comunidad. Fue muy difícil vivir en comunidad. Aló. ¿Y qué pasa? Que muchos ya quedaron con ese chip de estar aislados, de estar aislados, de estar aislados. Nunca fuimos diseñados para estar solos. Lo peor que puedes hacer en un momento de tristeza, de angustia, de problemas es aislarte. Ojo, cápsula, revelación, como quieras llamarlo. Cuando un depredador, a mí me gusta ver muchos programas, tú sabes, de los leones, las hienas, los cocodrilos, los depredadores, cómo se los comen y todo. Cuando un depredador va a comerse a su presa, ¿sabes qué es lo primero que hace? ¿Qué hace? Busca el más débil y lo aísla. Busca el más débil y a ese lo aísla. Exactamente hace lo mismo las tinieblas. Busca quien está débil, lo identifica, lo ataca y lo aísla. No te aísles. Jesús, siendo Dios, no se aisló. Trajo a los 3, supongamos que eran los más espirituales, pero hasta los más espirituales se le durmieron. A Pedro, a Santiago, Juan, vengan, acompáñenme. ¿Qué? Vengan, necesito un tiempo de oración, intercedan por mí. Necesitas vivir en comunidad. No te quedes solo. Habla, di, necesito ayuda. Me estoy volviendo loco. Estoy teniendo pensamientos. Estoy teniendo pesadillas. Se me está metiendo un demonio que me dice que no diezme, padre. Habla. Aló. Hoy muchos viven conectados. Hoy todo el mundo está conectado a las redes sociales, pero está fuera de la vida social. Una característica de nuestra generación es que son tremendos en las redes sociales, pero cuando se sientan no hablan. ¿Ah? ¿Aló? ¿Alguien está recibiendo algo de parte de Dios? Descubrieron el pueblo en el mundo donde la gente vive más tiempo. O sea, en ese pueblo, un pueblo en Italia, quiero ir, si Dios nos permite ir a Israel este año de regreso, quiero ir a ese pueblo. Porque yo quiero vivir muchos años. Para darle mucho palo al diablo. Y resulta que descubrieron, ¿cuál es la razón de ese pueblo? Que comen bien, sí, pero no. Que toman vitaminas, sí, pero no. Sí. ¿Sabes cuál es la razón? Descubrieron, en el pueblo hay una ley. A las 4 de la tarde todo el mundo deja de trabajar. A los flojos les encantaría eso. A las 4 de la tarde todo el mundo deja de trabajar, de estudiar, de lo que sea. Y todo el mundo sale al pueblo y todo el pueblo tiene plazas, restaurantes, cocinitas. Y todo el mundo se reúne a compartir, a tomarse un café, a comerse una pizza, a comerse una buena pasta. Dios mío, la pasta italiana. Y descubrieron que ese es el secreto. ¿Cuál? ¿Cuál?
compartir con la gente. El compartir con la gente te hace alegre, te hace feliz y te da largura de días. Por eso yo me lleno de gozo que aún en pandemia puedo compartir con Boco. Aquí caben mil, hay muchos menos, pero puedo compartir contigo, puedo verte, puedo decirte qué bueno verte, Dios te bendiga, qué gordo estás, qué flaco estás, qué feo estás, qué bonito estás, pero estás. Y resulta que hoy a donde se nos ha llevado es aíslate, quédate solo. Te quedas solo y vas a ser presa más fácil. Ojo aquí, Jesús no se llevó a cualquiera. Jesús se llevó a los indicados. Jesús no se llevó a Judas. Ay, es más, Judas no pudo ir porque Judas estaba haciéndole la vuelta, lo estaba traicionando. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Busca a la gente correcta, únete a la gente correcta, únete a gente que cuando tú les digas, mira, estoy triste o estoy deprimido o estoy pasando, es gente que va a orar por ti, no te va a juzgar. Es gente que te va a apoyar. Gente que si tú estás triste no van a nutrir tu tristeza, no, van a quitarle el alimento a tu tristeza. Gente que te anime a soñar. Gente que cuando tú andes con ellos, ojo aquí, que cuando tú andes con ellos, a ti te provoque ir a buscar a Dios más, no a Netflix. Que cuando tú andes con ellos, te provoque ir a leer la Biblia. Que cuando tú andes con ellos, te provoque prosperar como ellos han prosperado a la manera de Dios. Que cuando tú andes con ellos, te provoque congregarte, ir al grupo de oración, discipularte. Que cuando andes con ellos te provoque servir, no dejar de servir. Porque tú eres y serás con los cinco que más hables y más compartas. Haz este ejercicio, llega a tu casa y estas son las cinco personas con las que yo más hablo, intercambio ideas, hablo por teléfono, tomo un café, me veo. Tú eres el promedio de esas cinco personas. Por eso yo le doy gracias a Dios porque estás conectado, porque aquí está la gente gozosa, llena de alegría, con mentalidad de manantiales, que estamos a punto de ver milagros, que provocamos milagros, que vemos la solución, que no nos enfocamos en... Denle un aplauso a Dios por eso que le acabo de profetizar. Que cuando expongas tus debilidades, no las publiquen, sino se queden callados, te animen, intercedan por ti, oren por ti, ayunen por ti. Que la iglesia debe ser un lugar de confianza. Que donde el peor pecador del mundo llegue y reciba ayuda y no se sienta señalado. 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter, corrompen las buenas costumbres. Por eso Pablo dice, conviértanse ellos a ti, no que tú te conviertas a ellos. Hebreos 10:24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Entonces, ¿cómo combato la tristeza, la angustia? Ve con compañeros de oración, gente que te anime a creer más grande, a soñar en más grande, a mejorar, a avanzar. ¿Por qué? Porque la tristeza y la angustia son contagiosas. Tú andas con gente triste y te entristeces. Andas con gente negativa, deprimida y vas a entrar en lo mismo. ¿Aló? Usted se pone a escuchar música triste y aunque tú no estés triste, tú escuchas música triste y te entristeces. Por eso usted ve que esta música, la música carrilera, ha cobrado tanto furor. Coge este puñal, córtame las venas. Toda esa música para planchar que se oían nuestras mamás. Y uno de niño decía, mi mamá está como deprimida. El hombre que yo amo, ¿sabes qué? Eso es como las películas más vistas en la historia ha sido Titanic. ¿Por qué?
por la tristeza que produce el melancólico tal. Y hay gente que se ha visto Titanic 100 veces y se la ve 101, 102 y llora. Y cada vez que están allá en la punta, Jack y Rose. Porque se imagina que le va a llegar su Jack. Ay, me va a llevar a mi luna de miel y me va a poner allá en un yate en la punta. Ay, y cuando ya se muere, se ahoga. Lloran. Porque la tristeza es contagiosa, la depresión es contagiosa. Ese fue como el chiste que echó José, lo de Jack y Rose. ¿Sí? ¿Lo escucharon? ¿No lo escucharon? ¿Lo escucharon o no lo escucharon? No. ¿Se lo he hecho? Dios mío. Uno predicando cosas santas aquí. Estaba Jack ahí con Rose. ¿Quieres casarte conmigo? Le pregunta a Rose. Sí, sí. Pero Rose, no vas a cantaletear. No, 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 yo te prometo. Rose, pero cásate conmigo, cásate. Yo te prometo que yo no te voy a cantaletear. Yo no te voy a revisar el celular nunca. Yo no te voy a molestar. Tú puedes, si quieres, tira la toalla en el piso, en el baño, deja las chancletas mojadas. No te preocupes. Pero tú estás seguro. Como a la quinta vez, Jack le dice, bueno, yo me caso, pero prométeme, prométeme, prométeme que no vas a molestar, no vas a canetear. Y le dice a Ross, mira, que se hunda este barco si te estoy diciendo mentira. Ay, para que te rías. Hay unos que ni han entendido el chiste. Hay algunas mujeres que no han entendido el chiste. Imagínate, las pandemias lo tienen. ¿Explico el chiste? No. ¿Por qué debo ser diligente en orar, en buscar gente que me anime, en buscar ayuda? Porque la tristeza, si yo no la corto, así como la depresión, evoca emociones paralelas, trae emociones paralelas, trae desorden anímico a un químico. De hecho, la tristeza, comprobado científicamente, créame, corta la fe. Tú no ves a una persona con fe y una persona triste. O sea, la fe corta la tristeza, pero la tristeza también corta la fe. Hoy se corta toda tristeza en el nombre de Jesús. A unas personas las lleva a comer más, a otras les quita el hambre, a una les da ansiedad, los acelera, a otras los vuelve pasivos. Unas no pueden dormir, otras duermen más. De hecho, científicamente, cuando estás en estado de tristeza, tu cerebro consume mayor cantidad de azúcar y oxígeno. Por eso quieres comer más. Y produce estados de agotamiento físico. Y no es que estás cansado, es que tu cerebro se quedó sin oxígeno y sin azúcar de tanta tristeza que está soportando tu cerebro. ¿Sabías que el cerebro humano no fue diseñado para soportar tanto afán, tanta preocupación, tanto temor, tanta angustia y tanta depresión? ¿Sabías eso? El cerebro humano, Dios lo diseñó, no puede soportar tanto. Por eso es que hay gente que a veces ¡pum! Se le desconecta el cerebro. El mismo cerebro es como cuando hay una subida así de luz. ¡Pum! Hay equipos que se apagan. ¿Para qué? Para no dañarse. Y yo conozco gente de esta iglesia, la conozco personalmente, ¡pum! Se desmayó. Y ya yo sé que eso, tanto trabajo y tanto estrés. No tiene nada. Le hacen examen, están perfectos. Interrumpe el fluir de la bendición del Señor. De hecho, se demostró estudio científico que una persona que ha vivido muchos momentos de tristeza, sobre todo en su niñez y su juventud, que creo que todos los vivimos, imagínate, ya tu cerebro desarrolla una predisposición genética para responder a cualquier situación negativamente. Por eso usted ve cristianos, oye, que se discipularon, sirven, conocen la palabra. Pasa algo y siempre piensan que el resultado va a ser algo malo, nunca va a ser algo bueno. O sea, nuestra mente ya está predispuesta a creer más en lo malo que en lo bueno. Qué tremendo. Que el Espíritu Santo siempre nos lleva a creer que algo bueno va a salir de toda situación. Es más, te quiero decir hoy
como profeta de Dios. Algo bueno viene esta semana de parte de Dios. Ay, Padre, dije, algo bueno viene esta semana de parte de Dios. E inclusive el resumen es que tu cerebro tiende y se prepara a ser siempre negativo, nunca positivo. Por eso yo le doy gracias a Dios por el nuevo departamento que nace este mes en la iglesia AMI, el departamento de psicología cristiana. Porque la psicología es una bendición cuando está basada en la palabra de Dios. Gracias a Dios por lo que se alegraron. Número 3, tengo que ir terminando rápido, porque me da tristeza que el tiempo se me acabe. Fue a buscar a Dios, buscó compañeros de oración. Tercero, le dijo, oren y velen, velen conmigo. Número 3, yo tengo que velar. Velar es estar atento, estar apercibido, estar con mis ojos abiertos, estar alerta. ¿Por qué? Porque la tristeza, la angustia pueden apoderarse de mi vida sin yo darme cuenta y pueden llevarme a consecuencias peores. Por eso Jesús fue a Getsemaní, porque él sabía que su alma podía traicionarlo. La tristeza, si no la frena, se puede convertir en angustia. Y angustia ya significa que es que tú ya dejaste de confiar en Dios absolutamente. Y la angustia es una agonía lenta. La angustia es que tu alma entró en un estado de muerte, aunque no te estés muriendo. Angustia, algo malo va a suceder, está pasando algo. Es el sentimiento de una muerte lenta. Por eso usted ve que hay momentos que ni la mejor noticia alegra a una persona. Que te ganaste $1,000,000 no lo alegra. Padre, yo lo recibo, Señor. Alguien levanta la mano ahí por fe. Ah, Dios mío. ¿Y qué pasa? Otro efecto es que corta la creatividad. Cuando entras en estado de angustia, se corta la creatividad. O sea, tú no ves la salida, tú no ves el recurso, tú no ves la promesa, tú no ves que se va a abrir la puerta. O sea, tú ves todo malo. Pero cuando tú caminas en fe, tú te vuelves creativo. La fe, es más, yo declaro en el nombre de Jesús que un espíritu sobrenatural de creatividad viene sobre ti, sobre tu casa, tu familia, los jóvenes, los viejos, los adultos. Espíritu de creatividad. Fuiste a buscar naranja, no había, trae limones, pero trae algo redondo y verde. No había, pastor, ¿y qué trajiste? Nada. ¿Usted no se ha encontrado gente así? Siempre te dice, es que no se puede, es que no es posible. Mire, a mí me da yo no sé qué. Que parece que me jalaran algo que nadie me puede jalar, ni mi esposa. Cuando alguien con los que yo trabajo me dice, no se puede. Ah, no se puede. Yo sencillo, bueno, defíneme si lo puedes hacer. Si no puedes, yo consigo a alguien. Pero siempre hay alguien con espíritu de creatividad. Yo los estoy viendo ahora. Alguien que tiene la bendición siempre, siempre creará la oportunidad, crearás la puerta, crearás la solución, crearás el recurso. Gente que hoy en pandemia no perdió su trabajo, pero lo está perdiendo hoy. ¿Por qué? Porque se quedaron achantados, no se volvieron creativos, no imaginaron, no dijeron vamos a hacer algo nuevo. Yo por eso bendigo a todo el liderazgo de esta iglesia, Alabanza, Comunicaciones, mis pastores, porque en medio de la pandemia, que era una tristeza inmunda, terrible, hoy te lo confieso, es una cosa horrorosa. Cada domingo que nos levantamos, Dios mío, otro domingo cerrado el templo, pensando en ustedes, en la gente que se estaba enfriando, en la gente que estaba contagiándose. Pero que este equipo creó ideas. En el peor momento de esta iglesia, creó ideas, nuevas maneras de transmitir, nuevos software. Compremos aquí, hagamos esto, transmitamos acá. Pero ¿qué pasa? No nos quedamos quietos. Lo peor que puedes hacer en un momento difícil es quedarte quieto. Muévete, levántate. Dios te dará la salida. Por eso yo tengo los mejores pastores del mundo están en esta iglesia. Ay, Padre Santo. Entonces, corta la creatividad, corta el ánimo, corta el fluir de la bendición. ¿Usted ha visto una mujer triste?
¿Cómo tú sabes si una mujer está triste o alegre? ¿Cómo? A ver. Sencillo, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se viste? Puede ser físicamente la más hermosa, el mejor cuerpo, pero está triste y parece un monstruo. No se arregla el pelo, no se llega. En cambio, otra está listre, está alegre. El gozo del Señor es su fortaleza. Tal vez no tiene colorete, pero coge el pintalabio. Así sea pacholich, pero ella sale, voy para la casa del Señor. Gloria a Dios, porque todas las mujeres de esta iglesia están llenas del gozo del Señor. Gloria a Dios. Termino. Volvió y encontró a los discípulos dormidos. ¿Cómo los encontró? Y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? Una cosa es que el pastor Iván te vea dormido, otra cosa es que Jesús te encuentre dormido. Velen y oren para que no se dan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús entonces los dejó otra vez en la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Atención. No podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. La tristeza produce adormecimiento espiritual. Produce adormecimiento físico, pero produce adormecimiento espiritual. No te deja ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Te enfocas solo en lo natural, por lo tanto quedas a expensas de lo limitado de lo de este mundo y pierdes los recursos celestiales en tu vida. Es un espíritu que te hace que te duermas, que no veas lo que está pasando a tu alrededor. Físicamente, ¿qué hace? Corta la liberación de la noradrenalina, que es una hormona que hace que tú respondas súper pasivamente a cualquier cosa que te sucede. Te duermes literalmente, te desmotivas, te sientes sin ganas para nada. Y algo que ha atacado a los hijos, hijas de Dios en este tiempo ha sido el adormecimiento espiritual. No, se han dado cuenta que hay una pandemia, pero no se han dado cuenta lo que las tinieblas están haciendo en su corazón, en su vida espiritual y en su familia. ¡Aló! Y usted ve padres hoy, si le cae y si te molesta, te pido perdón de antemano, pero a que le caiga el guante, que se lo achante. Padres hoy que están dormidos espiritualmente a lo que está pasando en su casa. El diablo se les está metiendo y no se están dando cuenta. Los hijos se les están perdiendo y no se están dando cuenta. Algunos hasta la mujer, el que vende el periódico. Porque están dormidos espiritualmente. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que hoy quiero declarar que el adormecimiento espiritual se acaba en el nombre de Jesús. Voy a decirlo otra vez: tus ojos espirituales no se cerrarán. Tus ojos espirituales se mantendrán abiertos. ¿Para qué? Para ver lo de Dios, no para ver lo de este mundo. Verás lo de Dios, declaro y profetizo. Verás lo de Dios, verás ángeles, no verás más demonios, bendito sea Dios. Verás la gloria, no verás más depresión. Verás el gozo, verás el recurso, no verás más pobreza. Verás puertas abiertas, no verás más puertas cerradas. Dele un aplauso a Dios el que lo crea. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Foro y dijo: ya, listo. Levántense, descansen, vamos, la hora ha llegado. Se enfocó en la voluntad de Dios, vamos. Es más, ahí viene Judas que me va a entregar. ¿Qué pasa, iglesia? Combatir la tristeza y la angustia requerirá de un esfuerzo en meditar en la verdad de Dios, en buscar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es mi máxima verdad. Aunque hoy tengas una verdad en tu casa, en tu universidad, en tus proyectos, en tu familia, hay una máxima verdad para ti. Dígame amén alguien, por favor, antes de terminar. Hay una máxima verdad y ella es la palabra de Dios.
Y escúchame esto, la tristeza, la angustia es mentirosa. Te dice mátate, te dice ya no hay salida, te dice te vas a morir, te dice te vas a quedar solo. Hablaba con una discípula que estuvo en la clínica esta semana y tuvo que hacerse un procedimiento ahí, no es COVID. Y nada, una infección, nada, y nada, nada, nada. Pero ella me dijo, pastor, ya yo me despedía de este mundo. ¿Cómo así? Sí, ya, ya le oraba a Dios, Señor, si este es mi último día de vida. Aló. Hoy no es tu último día de vida, ni este va a ser nuestro último año de vida, a menos que Cristo venga. Eso es diferente, que nos vayamos todos y una rumba celestial por la eternidad. Eso es otra cosa. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que las tinieblas del infierno siempre tienen una versión de los hechos, pero Dios tiene la versión correcta de tu situación. Dije, Dios tiene la versión correcta de tu situación. Filipenses 4:8 dice, levánteme la mano, voy a orar con estos versículos. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea, necesito meditar de día y de noche. Dice el Salmo 1, los que se deleitan son bienaventurados. Lo declaro sobre ti, eres bienaventurado. Levántame la mano allá en tu casa. Los que se deleitan, dice, meditando en su ley de día y de noche, son como árboles plantados junto a la orilla del río, que siempre dan fruto en pandemia y sin pandemia. Gloria a Dios. Dice, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. Es más que memorizar, es recordar las bendiciones que Dios te ha dado. Es recordar que la promesa está por encima de la pandemia, de la miseria, de la ruina y de la mala noticia. Es, declaro que esto sucederá en tu vida, lo que Dios le dijo a José. Este será tu secreto para prosperar, para estar gozoso, para ver la solución al problema. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y tendrás éxito en todo lo que encuentras. Mis hermanos, llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo que los cristianos, los hijos de Dios, caminemos de día y de noche. Soy bendecido, soy heredero de Dios, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del Evangelio. Él me dijo, no temas ni desmayes, porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Donde quiera que esté el bien y la misericordia, a la derecha me perseguirá, a la izquierda me perseguirá, me caigo, me perseguirá. Soy un bendecido, soy ungido de Dios, soy ungida de Dios. Tengo promesa, tengo privilegio. El cielo se abre para mí cada día. Yo no sé si alguien me está escuchando de día y de noche. Y te voy a decir algo. Quiero acabar este último minuto alabando a Dios locamente. Porque algo que me dijo el Señor, algo que me dijo el Señor, no hay nada más poderoso contra, lo voy a decir, contra los demonios de tristeza, de angustia, de depresión, de opresión, de apagamiento espiritual. No hay nada más poderoso que aunque estés en el peor día de tu vida, tú levantes las manos y dices, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Me rompe. Bendiga cadena, no soy esclavo más. Padre, gracias por los que hoy por primera vez han escuchado esta palabra. Y si eres tú aquí en la casa de Dios o en la transmisión, dile conmigo, Señor Jesús, tú eres príncipe de paz. Dile, entra en mi corazón. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Que tu Espíritu Santo, que es espíritu de gozo y de alegría, entre en mi corazón.
y dile: me despido de la tristeza, me despido de la angustia y le doy la bienvenida a la vida abundante que solo tú puedes dar. Démosle un aplauso a Jesús, iglesia. Que tengas una semana de victorias sobrenaturales. Comparte esta enseñanza. Sean bendecidos. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso, Iglesia AMI, familia amada por Dios.